Pero tenemos ya en línea telefónica a un gran amigo de nuestro querido José Vicente Rangel. Tenemos en línea telefónica a Luis Brito García, un escritor que también ha estado allí en la lucha, ha estado al frente y más allá de eso fue amigo de nuestro querido José Vicente Rangel. Muchísimas gracias a Luis Brito García por estar con nosotros vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, un placer, un gusto estar con ustedes. Y bueno, lamento mucho que la ocasión sea el fallecimiento de José Vicente Rangel, una persona que nos acompañó durante toda la vida democrática de Venezuela, a partir de la caída de Marcos Pérez Jiménez. José Vicente padeció de estudiante largos exilios, en realidad se tuvo que graduar afuera. Estudió en la Universidad de Chile, en la Universidad de Salamanca, en la de Santiago de Compostela, porque estaba fuera del país por sus actividades políticas. Por cierto que en Chile conoció a su esposa y hoy viuda, Ana Ávalos. Y entonces al llegar a Venezuela se encuentra con un país sumamente convulsionado políticamente por la caída de la dictadura y comienza desde entonces una participación muy importante en la política venezolana. Es elegido diputado a la Asamblea Nacional durante varios periodos consecutivos, por una parte por el movimiento al socialismo y a veces por el movimiento electoral del pueblo, el MEP y el Partido Comunista de Venezuela. Es decir, inscrito cada vez más dentro de la órbita de la izquierda. Él al principio militó en el partido Unión Republicana Democrática, un partido de orientación liberal dirigido por Jovito Villalba, pero que tenía una fracción de izquierda. José Vicente formó parte de esa fracción de izquierda y dentro de esa comisión de izquierdista fue que desarrolló otra de las facetas de su vida, además de la de político. Fue director de varios periódicos, dirigió Clarín, dirigió el semanario Que Pasa en Venezuela, y después fue columnista en una cantidad de medios de opinión y finalmente el programa que es ya una institución en Venezuela, José Vicente Hoy, un programa de opinión política de sección. Hay que señalar que en todo caso José Vicente tuvo también una relevante carrera en la administración pública. Imagínate tú, fue vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2002 hasta el 2007, ministro de la Defensa, el primer civil que ocupaba el cargo de ministro de la Defensa desde el 2001 hasta el 2002, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, canciller desde 1999 hasta el 2001, y bueno, fue diputado al Congreso de la República, ya hemos hablado de eso, del año 1961 al 1986. Y como es una hoja de servicio muy importante. Ahora, dentro de ese marco institucional, sobre todo en las épocas de la Cuarta República, en que José Vicente era un diputado usualmente elegido por la izquierda, desempeñó una extraordinaria labor como defensor de los derechos humanos. Él tiene un libro clásico sobre la materia llamado Expediente Negro. Hay que explicarle a los auditores de nuevas generaciones que era una época terrible en que los partidos de Acción Democrática y COPEI mataban gente en la calle, allanaban, tenían infinidad de presos políticos, torturaban e incluso inventaron la figura de los desaparecidos. Antes de que esa figura apareciera en Chile y después en Colombia,
En Venezuela comenzó el gobierno de Acción Democrática a desaparecer gente. Es decir, eran personas a quienes secuestraba, no reconocían que estaban secuestrados y después los asesinaban. Y entonces José Vicente en ese sentido fue un continuo eficaz defensor de los derechos humanos, que estaba siempre a la disposición de las urgencias. Recuerdo en más de una oportunidad que me fui a entrevistar con él porque había algún compatriota detenido o porque había desaparecido pocas horas antes un compatriota. Y entonces José Vicente movilizaba todos los recursos habidos y por haber, hasta llegaba a hablar con el presidente de la República para saber el destino de la persona que había sido desaparecida o detenida. Entonces, en ese sentido, pues, la intervención de José Vicente, una especie de boya de salvación para muchos izquierdistas en esa época, hostigados, perseguidos, encarcelados, torturados. Profe, ¿qué legado nos ha dejado José Vicente Rangel, no solamente a nosotros los periodistas, sino también usted habla muy importante de la defensa que tuvo siempre José Vicente Rangel en el tema de los derechos humanos, pero también él incursionó en el tema político, estaba allí siempre en defensa de los desposeídos, de las causas justas, en el tema político, en el periodismo, era abogado. ¿Qué legado le deja a la historia contemporánea de Venezuela? Bueno, un ejemplo del político incorruptible, aliado a las causas justas, con una consecuente vinculación con la izquierda. En muchos casos no era una militancia partidista, pero era un individuo vinculado enteramente con las causas de la izquierda, defensor de la izquierda. Déjame decirte, dentro de esos casos, porque bueno, de vez en cuando una anécdota. Un grupo de artistas, teníamos un semanario humorístico muy mordaz llamado La Pava Macha, dirigido por Cotepa Delgado, pero allí colaboraban Pedro León Zapata, colaboraba Aníbal Nasoa, colaboraba Aquiles Nasoa, Régulo Pérez, entre otros, y también quien habla en este momento. De repente nos llegan citaciones para la DIGEPOL. La DIGEPOL era la policía política de la época a todos y cada uno de los colaboradores de La Pava Macha. De una manera muy elegante y muy humana, José Vicente Rangel se responsabilizó de todo el contenido de ese semanario humorístico, y así, como él tenía inmunidad parlamentaria, no lo podían poner preso, como era aparentemente lo que tenían proyectado con todos y cada uno de nosotros. De modo que durante mucho tiempo le debía el no estar preso y le debimos una cantidad de personajes del país de cierta importancia en el campo intelectual, como Aquiles y Aníbal, Pedro León Zapata, le debimos no estar presos en la DIGEPOL, en la Dirección General de Policía, a un acto noble, humanitario, de José Vicente Rangel. Entonces, ese era el tipo de cosas que hacía José Vicente. Ahora, dentro de su carrera política, a la cual te refieres, él inauguró un poco un estilo, vamos a llamarlo, noble. Él criticaba, pero cuando criticaba lo hacía de manera documentada, lo hacía en términos concisos, contenidos. No era amigo de las expresiones ofensivas ni de expresiones subidas de tono. Cuando él decía una cosa era porque la tenía documentada y probada. Y en ese sentido, pues fíjate que poco a poco las audiencias lo fueron consagrando como un gran comentarista político en la cantidad de sitios en donde escribió en los periódicos, tuvo columnas y además en su espacio en televisión, que ya se ha hecho modelo de los espacios de opinión política, ¿no? José Vicente Hoy. Siempre hay que destacar, diría yo, su nobleza personal y su dedicación a la izquierda.
su dedicación a la izquierda, siempre estuvo con las causas nobles de la izquierda. Y entonces, bueno, son cosas que bastan para consagrarlo como un gran amigo y también como uno de los hombres más ilustres que ha actuado en la política venezolana. Usted también tuvo el privilegio de conocer a ese José Vicente, más allá de un cargo político, más allá de una cámara. Usted tuvo la oportunidad de ser amigo de José Vicente Rangel. ¿Qué recuerda de ese amigo? ¿Qué recuerda de esa persona, de ese compañero de lucha, de esa persona que tenían los mismos ideales, las mismas ideas, el mismo propósito? Bueno, curiosamente, el compañerismo en las tareas de comunicación social. Él era director de Clarín, un periódico que era animado en esos tiempos por el Unión Republicana Democrática de Izquierda. Y durante mucho tiempo yo fui caricaturista y dibujante en Clarín. Entonces cumplía con esa tarea. Y además es bien interesante señalar que tanto Clarín como La Pava Mancha eran allanados con frecuencia, eran destruidas las ediciones que iban a salir en los talleres. Y José Vicente, bueno, soportaba toda esa serie de agresiones con una impasibilidad, una tranquilidad y una constancia digna de envidia. Entonces, bueno, esos son los recuerdos. Fuera de, vuelvo a insistir, aquella oportunidad en que nos salvó prácticamente a gran parte de los humoristas de Venezuela de una ingrata estadía en los sótanos de la Dirección General de Policía, haciéndose responsable de los dislates que nosotros publicábamos en La Pava Mancha. No eran dislates porque algunas de las mejores contribuciones eran ni más ni menos que de Aquiles Nazoa y de Aníbal Nazoa. Entonces, bueno, siempre recuerdo su trato cordial, modestísimo, por cierto. Nunca fue un hombre prepotente ni engreído. Siempre tuvo un trato humano sumamente cordial, guardando pues todos los nexos de la amistad, pero también del respeto mutuo. Agradecemos al profesor Luis Brito García por haber compartido con nosotros, como usted lo dice, lamentablemente bajo estas circunstancias, pero era necesario, profe, usted que estuvo años de lucha al lado de José Vicente Rangel, conocer su opinión, el legado que nos deja José Vicente y la situación que nos queda ante esta irreparable pérdida.